Beirut, la capital de Líbano, uno de los paraísos turísticos más bellos del Medio Oriente, es la mayor ciudad y el principal puerto marítimo de Líbano. Se estima con una población de 1 millón de habitantes, limita al sur con Israel, al este y norte con Siria, está bañado del mar Mediterráneo por el oeste. Hoy 4 de agosto, un día lleno de penumbras para esta bella ciudad islámica. En horas de la tarde allá y en horas de la mañana en América ha ocurrido una de las mayores tragedias del año 2020. Hubo una enorme explosión en medio de la ciudad y según el director de seguridad del país afirmó que la tragedia ocurrió en un depósito de materiales de alto poder explosivo. Inicialmente se dijo que las causas pudieron estar relacionadas con un incendio y posteriormente con el estallido de fuegos artificiales alojados en el puerto. Algunas teorías también apuntan a que la explosión se produjo dentro de una de las bodegas del grupo terrorista Hezbollah, el cual mantiene varios sitios de almacenamiento y producción de explosivos para atacar a Israel. Al menos 73 personas fallecidas y unas 3.700 permanecen heridas según las cifras más recientes informadas por las autoridades, aunque los trabajos de rescate se continúan realizando, por lo que se teme que la cifra puede incrementar dentro de las próximas 24 horas.